Sí, yo creo que es un rival muy difícil, un rival que sabe que juega, pero yo creo que el equipo demostró carácter, pudo hacer su juego y bueno, por suerte nos llevamos la victoria, que era importante y lo necesitaba. Vean, hay un agente distinto, ¿no? Que aparece por distintos sectores, que juega por derecha, que juega por izquierda. Depende por dónde vaya la jugada también. Hoy pisaste área, hiciste gol. Digo, hay un despliegue muy importante tuyo para con el equipo. Sí, bueno, yo creo que soy un jugador de esa característica, que soy de correr, entonces es un poco más fácil para mí, me da la libertad de llegar al área, de poder ir afuera, y yo creo que el equipo estuvo muy bien y es importante porque yo me puedo soltar un poco más. Bien, y ese arco te viene bien, ¿no? La otra vez gol, triunfo, ahora también y apareciendo siempre por sorpresa, porque te daba esa libertad también Sergio Rondina a la hora de trabajar de la mitad para adelante, ¿no? Tirándote también por el medio. Sí, la verdad que ese arco me viene bien, los 3 goles fueron de ese lado, y sí, la verdad que sí, me da libertad, me impide que llegue al área y bueno, por suerte pudimos hacer el gol. Lea, a nivel equipo, ¿sentís que dieron un paso más? Como lo habían dado frente a Patronato, ¿dieron otro paso más a nivel juego también? Sí, yo creo que con Patronato nosotros más el segundo tiempo demostramos que somos un equipo que intenta, que quiere ganar todo el tiempo, y hoy también un rival que es más duro, difícil. Su juego y bueno, llevamos la victoria. Leandro, felicidades por el triunfo. Te voy a Santiago Moreno para TV del Sur y el Informante del Sur. Bueno, ¿sentís que hoy es un partido para meterse más que nada en la pelea, ya que hace varios partidos local no se podía consolidar el gran rendimiento que venía teniendo en condición de visitante para revalidar el punto obtenido en Paraná? Sí, yo creo que bueno, era muy necesario que ganemos de local, no podíamos poder llevarnos 3 puntos. Yo creo que visitante lo veníamos haciendo bien y hoy el equipo demostró lo que venía jugando también a la primera fecha y bueno, por suerte no pudimos llevar los 3 puntos. Gracias. Leandro, buenas noches. Iván Levato para Rock and Ball y para Cadena Cervecera por FM Meraki. Primero que nada, felicidades por la victoria. En esta institución se viene negando el ascenso, por lo que es Quilmes, la envergadura que tiene, ¿es una necesidad o una obligación pelear por el ascenso? No, nosotros sabemos que el club es Quilmes, un club grande, que nosotros venimos a ascender y bueno, tenemos que pelear para poder lograr ese objetivo.